No te veas. ¿Dónde vas? Me voy de casa por culpa de tu hermana Martina. Las cosas están peor que nunca en casa por culpa de mi hermana Martina. Oye, Ari, me gustaría hablar contigo por lo que está pasando con Martina y toda esa cosa. Arta, ¿te puedes ir? Ari, ¿puedes hablar conmigo? Dile que se vaya. Arta dice a Ari que te vaya. ¿Pero por qué? Dile que se vaya. Dice que te vayas y está muy enfadada. Pero Ari, háblame conmigo. ¡No, dile que se vaya! ¡Que te vayas ya, ¿por dice! ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque está enfadada contigo. ¿Pero conmigo por qué? Porque eres un maldito traidor. ¿Pero traidor de qué? Ari, díselo. No, es que no lo quiero ni ver. Bueno, que eres un traidor, ya se lo digo. Yo soy como su altavoz, ella me lo dice a mí y yo te lo digo. Ari, ¡que se vaya! ¡Que te vayas! ¡Que se vaya, que lo eches! Ya voy, venga. Fuera, va. Nada, Ari, no sé. Te invito a irte. No sé lo que pasa. Siento, bro, y a mí me ha dicho que te vayas. Desde que Martina es mi maldita hermana, desde que lo sabes, estás muy rara. Estoy empezando a cabrear con Nácar a muerte porque es un maldito cerdo traidor. Todo esto es por su maldita culpa. Ahí me di cuenta de que era la hora de volver a entrar y afrontar mis problemas cara a cara. Oye, pero chicos, ¿al menos Nácar puede hablar conmigo? Nácar, ¿voy o no? No. Me deja hablar contigo. Nácar, por favor, ven a hablar conmigo como un maldito hombre. Bueno, va, voy, pero mira, Ari, lo siento. Venga, Nácar, pasa. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú poniéndome el hombro? Naka, no te he puesto el hombro, estabas tú en medio, Naka, tío. Eres un payaso, eres un maldito payaso. Es que de verdad, es que eres un maldito payaso. No te acerques. De verdad, eres un payaso. No sé qué cojones estás queriendo conseguir con todo lo que estás haciendo con Ari. Si me quieres dividir con Ari para decir, yo quiero querer dividir con Ari. No sé qué, no sé cuánto. A partir de donde cuando yo tengo a Martina, cuando yo confirmo de que Martina es mi maldita hermana, absolutamente todo en esta casa cambia de repente radicalmente. En el vídeo de la caja indestructible, de repente, en un momento cuando yo estaba, yo, tú, Martina, abriendo el túnel, desapareciste. ¿Por qué? Porque no querías estar con nosotros. Después, en el otro vídeo, ni apareciste porque me dijiste, no, yo es que no quiero vivir la vida del calvo durante 24 horas y por eso estuvo becario. No, no. Porque yo se lo dije. Mentira. Y dijo que no. Pero tú qué te crees, tío. Que a mí Ari, la verdad, te digo la verdad, ¿qué? A mí Ari me parece una persona super guay, me cae muy bien, es tu hija. Pero es que, Nácar, yo la trato como mi hija también. Eso es lo que quieres, eso es lo que quieres. Te has descubierto, sucia rata. ¿Para qué quiero yo que Ari sea mi hija si tendría que gastar más dinero, preocuparme más por ella? Pero a mí, yo, cuando tú no estás, la trato como si fuera una persona más de mi familia. Nácar, cosa que tú no valoras nada. Porque luego no tienes. No, es que no tiene sentido. Estás demasiado tiempo. Es que no tiene sentido. De repente yo anuncie de que Martina es mi hermana, tú de repente cojas, me traiciones, se lo digas a Ari diciendo, no, es que Arta no te lo iba a decir. Ari se que enfada conmigo, después no aparecéis los dos en los dos, tres últimos vlogs. O sea, es que no quieren aparecer. Ari no quería aparecer en los vlogs, ni Nácar tampoco. ¿Pero cómo que no quiere aparecer? Ari no quiere aparecer literalmente en los vlogs, dice que está ultra mega enfadada, no me quiere ni hablar después de siendo un año y medio que estamos grabando vlogs. Y todo esto por tu culpa. Tu culpa, porque tú lo que quieres hacer es hacer dos equipos, yo y Martina, como es mi hermana, y lo que quieres hacer es aprovechar la oportunidad y alejar lo máximo a siempre iba yo con Martina, va. Sí. Es lo que te piensas, es lo que te piensas. Me duele mucho que sí, Nácar, que sí, hombre. Me duele que pienses eso porque yo lo hago con buena fe y no lo hago con nada más, solo para cuidar a Ari. Yo, escúchame, yo sé perfectamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y no me mola absolutamente nada. Voy a hablar con Ari 100%. No me esperaba para nada lo que iba a pasar ahora con Ari. ¿Qué te pasa conmigo? Dímelo, es que es muy fácil que tú me digas, oye, Arta, me pasa esto contigo, esto y esto. ¿No has querido aparecer en los dos últimos vlogs? Y yo te lo he dicho. No has aparecido ni el de la caja indestructible que estaba Martina, ni en el del calvo que también estaba Martina. Hoy Martina no está porque está haciendo cosas ocupadas privadas fuera de YouTube. Pero, ¿por qué no me puedes decir qué es lo que pasa? No me muevas esas caras, tío. A que no pasa absolutamente nada, que me lo digas y punto pelota, que yo me llevo bien contigo ya. Ari, tío, habla conmigo, que no te he dicho absolutamente nada, que yo soy buena puta persona, tío. Vete, por favor, vete. ¿Pero por qué? ¡Que te vayas! Pero Ari, ¿podemos hablar? ¡Que te vayas! ¿Podemos hablar tranquilamente? ¡Que te vayas! ¡Vete! Nada, no estoy entendiendo absolutamente nada, os lo juro. Ay, todo esto culpa del jodido Nácar, es que lo veo. ¡Qué rabia! Que comience mi plan maestro. A ver, Becario, tengo un problema muy, pero que muy grande. Y creo que tú eres la única persona que me puede ayudar en esta casa. Porque es que literalmente es que no hay nadie más. No está ni Martina, el calvo no me puede ayudar, Guille tampoco está y el único que estás eres tú. El caso es que tienes que hablar 100% con Ari. Porque acabo de ir a hablar con Ari y no me quiere hablar, vamos, ni aunque le paguen 1 millón de euros. Solamente quiere hablar con Nácar y eso se me hace muy extraño.
extraño porque Nacar literalmente me ha traicionado. Mi única salvación es que tú vayas y hables con Ari. Ni me quiere hablar ni a mí ni a Martina, porque es que ni siquiera ha aparecido a los dos últimos vlogs. Así que por favor, Ari, ves a hablar. La última cosa, yo solo te lo digo para que lo tengas en cuenta, que los secretos con una hija y ahora que sabemos que es tu hermana Martina no son buenos, ¿vale? Vale, sí. Te lo cuento, bro. Vale, ves a hablar con ella, por favor. Yo confiaba en Becario y... ¿Qué? ¿Has venido tú también de parte de Arta, no? ¡Que no! Yo no he venido de parte de Arta ni de parte de nadie. Yo solo quiero tener buen rollo contigo. A mí a Martina me ha traicionado igual que Arta me ha traicionado. A ver, bueno, traición. Yo es que creo que cuanto más mejor, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vas a estar enfadada con ella? Si podéis compartir, yo que sé, los zapatos, tenéis la misma talla. ¿Estás llevando la contra? Espero que Becario haga un buen papel para mi maldito equipo. Por favor, que Becario le saque toda la información posible a Ari. Pero bueno, de verdad, suscribiros por lo que está pasando, porque es una auténtica locura. Estáis apoyando los vídeos un montonazo y ya sabéis que si os suscribís, uno, es totalmente gratis. Dos, saldréis en la pantalla como por ejemplo Tumelor, Maximus, Cocheta, Giovanni 13. Salís en la pantalla si os suscribís, sí, y vais a ser saludados. Tres, en la vida os vais a morir porque a las 8:40 todos los días sin fallar hay vlog diario. Cuatro, os unís a la puta mejor familia de todo YouTube, a la maldita Maximus Clan. Y cinco, si no os suscribís ahora mismo, el siguiente vídeo no os va a salir. Es decir, si no os suscribís ya, el siguiente vídeo YouTube no os lo va a mostrar porque estará solamente para los suscriptores. Así que suscribiros, vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo. Estoy buscando el ser positivo. A ver, esa sonrisa. ¿Qué haces? A ver, vamos a tratar de los temas, ¿vale? Por partes. Martina, ¿qué pasa con Martina? Ven aquí, vamos a sentarnos. Exactamente con Martina, ¿eh? No con el hecho de que estés impactada porque tengas ahora alguien más en la familia. Dímelo, ¿qué pasa? ¿Y por qué lo quieres saber? Porque quiero ayudar. Tío, que ella también me ha estado apuntando todo. Me he tenido que decir Nacar, imagínate de qué punto. ¿Tú has estado alguna vez enamorada? ¿Te ha gustado algún chico? ¿A qué no le has contado a la primera de cambio? ¿Que no? Ni siquiera a tu padre. Sí, a mi padre, vamos, le he contado más cosas que yo que sé. Pero con el tiempo, cuando te con has el visto tiempo, seguro... no, con el tiempo no, si a mí me gusta alguien yo se lo digo a mi padre. Y mi padre es el primero que me valoraba, pero me valoraba, ahora ya ni sé. Ari, te quiere más que a nada en el mundo entero tu padre. Díselo delante de su hermana, a ver qué te dice. Te va a decir lo mismo, lo único que su hermana es muy importante para él también. Dale, ¿y yo qué? ¡Que tú lo eres! ¡Muchísimo! ¡No! ¡Muchísimo! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro que sí! Pero te estoy diciendo que al menos que me lo cuente, ¿no? ¡Sí! Pues si yo también admito que no es la mejor forma en la que lo ha hecho, pero lo ha hecho porque estaba nervioso, no sabía cómo tú reaccionarías. Y mira cómo está reaccionando. Mira quién me lo ha contado. Nacar, por eso estoy así reaccionando. Si me lo hubiese dicho él, vale, muy bien. Te estás equivocando. Nacar os quiere hacer daño. Es buena gente, es buen amigo, pero os quiere hacer daño. Nacar, lo que está viendo es que se queda apartado. Que te vayas, que me da igual, que te vayas, que no, que me da igual, que no. Me voy. Vete. Si tienes tan claro que me tengo que ir, me voy. Lo veo clarísimo. Pero te aseguro que te estás equivocando. Y soy más mayor que tú. Y tengo razón. Me da igual. Vale, pues muy bien. Si te da un berrinche, yo me voy. Ya está. Ay, por cierto, Becario, hoy me voy a ir de casa seguramente. 100%, 99% afirmado, seguramente un 100%. Así que adiós eterno. Tengo malas noticias. ¿Por qué tienes malas noticias? Ari está muy rayada con el tema. Entiendo que Ari esté ultra mega rayada, que eso no son nuevas noticias. ¿Has podido averiguar algo? Bueno, básicamente que tiene una desconfianza hacia ti. ¿Por tremenda? Sí. Pues en parte por Nacar, porque le ha metido con un miedo. Maldito traidor, tío. Es que ha metido bulla, ha metido traya ahí, es que no se tenía que haber metido Nacar. No. Entonces, ¿qué te ha dicho Ari? Pues yo, por lo que entiendo, tiene hasta miedo de que ya no la quieras, de que ya... No la voy a querer, vamos a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo no le voy a querer? O sea, ¿Ari se siente celosa de Martina? Sí. 100%, sí, ¿no? 100%. 100%. Dice, no, vete con ella, si ella te hace caso ya está, hazte fotos con ella, los TikToks lo mismo, yo no quiero salir. Como... Estoy muy jodido y por eso, claro, ha salido Martina en los dos últimos vlogs y Ari no ha querido salir porque estaba Martina. ¡Ah! No, sí. ¿Y qué hago, Becario? ¿Qué hago, Becario? Volverte a dar su confianza. ¿Y cómo? ¿Cómo hago eso? ¡Becario me dio el mejor consejo! Pero Arta, si tú la conoces más que nadie, ¿qué le gusta a Ari? ¿Lo que más le gusta? Le gusta... ver películas. ¿En el cine qué es lo que dan? Películas, Becario, ¿qué van a dar en el cine? No, de palomitas, digo. Ah, ¿palomitas? Sí, pero ¿cuáles le gustan?
¿Cómo que cuáles le gustan, becario? ¿Hay saladas y hay dulces o no? Claro, ¿y si voy a un supermercado, le compro un montonazo de cosas que le gusten y le hago una pedazo de sorpresa? ¿Y qué le encanta a ella? Las palomitas, por eso te lo decía. Vale, vamos al supermercado ya. Y fui a lo grande a gastar muchísimo dinero, al máximo. Vale, acabo de venir al supermercado y ¿qué le puede gustar a una niña de 10 años? Vale, creo que me estoy dirigiendo a un pasillo que no es. Vale, no sé si lo sabías, pero sobre todo a Ari le gustan las Oreo de chocolate blanco. Tengo un problema súper ultra gordo liado, por lo cual a grandes problemas, grandes soluciones. Y cuando digo grandes soluciones, me refiero a esto. Interesante, acabo de encontrar un montón, pero que un montón de chuches, por lo cual van a ser totalmente todas mías. Yo creo que Ari con este carrito va a flipar, pero necesitamos aún más cosas. Oh, más y más y más. Y más, y más, y más, y más, y más. ¿Por qué? Porque vivimos al puto máximo y hacemos absolutamente todo al máximo. ¿Y quién sería harta si no comprase un montón de cosas para su hija para solucionar problemas? Pues nadie. Vale, me estoy perdiendo literalmente por el supermercado porque creo que no le va a gustar que yo le compre una maldita lechuga negra o un pepino más grande que toda mi maldita pierna, ¿sabéis? Bueno, un calabacín. Tiene un poco forma un poco rara, ¿no? Oye, pero estas cosas que son como mini heladitos tope buenos, esto sí que podría ser bastante bueno para ella. ¿Qué cojones? Vamos a coger toda la puta caja entera, ¿sabéis? Incluso voy a dejar la caja aquí dentro. Es que esto es lo que hacemos en el puto canal, absolutamente todo al máximo. ¿Qué otra persona va a tener un maldito carrito lleno de un montonazo de cosas para que me diga que sí a mi perdón? Ningún otro canal hace estas malditas locuras y es por eso que estamos creciendo tanto, así que suscribiros al canal que es totalmente gratis. Os voy a saludar porque vais a salir a la pantalla, nunca os vais a perder porque hay vlog diario a las 8:40 absolutamente todos los días y siempre tenemos liadas diarias. Y ya sabéis que si no os suscribís, YouTube ya no os va a mostrar los vídeos. Es decir, hay una función que si ahora mismo no te suscribes, el siguiente vídeo, el vídeo de mañana, no os va a salir. Por lo cual, suscribiros es totalmente gratis y además tenemos que superar a Disney España para hacer una colaboración con ellos. Por lo cual, ya sabéis, pim y darle like. Muchas gracias. Toma, ¿quieres más? No, vale, vale. Básicamente una señora me ha dicho que coja una de cubitos de hielo para ella porque ya no llegaba porque era bajita. Entonces le ha ayudado a la señora. Vale, literal que creo que me he pasado con las palomitas. Creo que tengo demasiadas cosas aquí. Se está riendo de mí, en plan, ¿qué cojones está haciendo este chaval? Está enfermo. Es que necesito pedirle perdón a una niña y no... Voy bien, ¿no? Bien, 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 voy bien, bien, gracias. Pues no sé, muchas bolsas. Cosas surrealistas que me pasan por comprar demasiada comida. Pero bueno, esa señora me ha dicho, oye, vas muy bien para que una niña te perdone, por lo cual me gusta. Si una señora me dice eso, que es encima chica y con otras chicas, significa que voy bastante bien. Parece un puto abuelo viniendo de un puto mercado. Pero no tengo carrito. Me vieron para que me compre un carrito, por favor. Gracias, Arta, porque eres subnormal. Vale, bueno, el caso da igual, ya que alguna cosa se ha caído, es absolutamente todas las cosas. No necesitamos las bolsas para absolutamente nada porque la madre del supermercado este nos ha bendecido. Ha dicho, Arta, 100% vas por buen camino y esa me gusta. Y también me gusta que os suscribáis. Soy multimillonario en comida, let it go, let it go. Vamos a tener que poner esto de alguna forma en plan súper organizada, súper bonita, porque a las chicas, aunque tú le des alguna cosita, si esa cosita no es bonita, no les gustan. Estoy generalizando, pero bueno, ya me entendéis. Quiero darle la mejor sorpresa a Ari para que no piense que yo ya no la quiero, que yo solamente quiero a Martina, porque es mentira, porque yo a Ari le quiero con todo el corazón. Siempre le he hecho un montonazo de sorpresas, le he hecho absolutamente de todo y siempre ha vivido como una reina. Lo primero siempre es respetar el orden para comenzar a trabajar. Ahora la clave sería quitar absolutamente todas las Oreos, ¿vale? Y vais a ver con lo que voy a hacer, en plan, es que os va a gustar un montón. Hacerme casos, chicos aprendices que estáis ahora mismo viendo el vídeo, y las chicas, confirmadlo en los comentarios. No es importante qué es lo que regaláis, en plan, podéis regalar un anillo de 3 millones de euros, que si se lo regaláis mal a la chica, pues la chica no se lo va a tomar bien. En cambio, si tú le regalas esto, pero se lo personalizas, te lo curras, le haces algo chulo, que ella vea esfuerzo realmente en lo que estás haciendo, pues ella va a valorar muchísimo más las cosas que tú hagas con el esfuerzo que el dinero. Hacerme caso, porque yo tengo bastante, bastante, bastante experiencia en los medios. Fijaros, tengo barba, soy el Arta Abuelo.
2000 años más tarde. ¡Dios mío, la mar hermoso! ¡Qué épica, épica! A ver cómo todos reaccionan a esto. Y ahora era el momento de ver si realmente había servido todo lo que yo había hecho para algo. Y la verdad es que... Becario, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Mira esto! ¡Dios! ¡Me puedo tirar encima simple! ¡No! ¡Va! Que me ha costado mucho ordenar esto. ¿Qué te parece? ¿Me va a perdonar, sí o no? ¡Seguro! ¡Te perdono yo! ¿Serio te crees que vas a comprar a Ari con 4 chuches, 2 helados pudrientos, palomitas y galletas? ¡Macar! Eso tú no conoces a Ari. Se ve que no conoces nuestra maldita historia, así que vete de aquí. Salí a la puerta de casa y había un montonazo de vosotros, de los suscriptores de la Máximo Squad. Pero una de las madres de una niña nos salvó absolutamente todo el día. Nos regaló una cosa que vais a flipar. ¡Viva el Máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Viva el Máximo! ¡Mafia rusa! ¡Viva el Máximo! ¡Suscríbete al canal! El caso, chicos, Ari, literalmente, desde que yo publiqué el vídeo de que Martina es mi maldita hermana, ¿os habéis enterado, no? Sí. Ari está ultra mega picada, pero a niveles exagerados de que no quiere salir en ningún vídeo, no quiere hacer absolutamente nada, está ultra mega cabreada y todo por culpa de Naka. ¿Vosotros pensáis que si yo le regalo un montonazo de palomitas, un montonazo de Oreos, un montonazo de helados que acabo de bajar al súper, me va a perdonar? Pero un montonazo, estoy diciendo que tengo a lo mejor 15 bolsas de estas. Sí. ¿Creéis que me puede llegar a perdonar? Sí. ¿Vosotros queréis una bolsa de palomitas? ¿Esto es para mí? Intercambio. Sí. Intercambio. Lo voy a abrir. ¿Ves lo que es esto? ¡Ah, la pesa un montón, eh! ¡No way! ¡No way! ¡No way! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho que...? ¡La madre! ¡La madre es la mejor madre de la historia! ¡La madre eres la mejor ma... ¡What the fuck! ¡Estoy flipando! Tú sabes que actualmente eres la salvadora, ¿no? Sí. Acabas de salvarme actualmente la vida por entera. Por eso hemos venido. Acabas de salvarme la vida entera. Y es que mirar lo que hay. ¡Una para cada uno! ¡Oh! ¡Que hay una galleta del logo de Ari! ¡Hay otra galleta con el logo de Vida al Máximo! ¡Hay otra galleta con la cara de mi hermanita Martina! Y llevé también... ¡Hola, Nácar! ¡Becario! ¡Mirad, becario! ¡Mirad! ¡Estoy alucinando! ¡El calvo! ¡El puto calvo! ¡Mirad el puto calvo! Lo vamos a poner justamente en el centro de la A para que Ari flipe ya. O sea, este es espectacular. ¡Este es legendario con ese pedazo de detallazo! Y ahora era el turno de llamar a Ari. ¡Ari, puedes venir! Es que no contesta, claro, Ari no quiere hablar conmigo. Por lo cual, vamos a cogerle un pantalón y voy a decir: Ari, te lo voy a tirar al bate. Seguro que viene porque está loca con la ropa. Entonces, que la conozco demasiado. ¡Ari, corre! ¡Te voy a tirar este pantalón al lavabo! ¡Ari, corre! ¿Esto lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Pues va a acabar justamente. Pasa, que esto es totalmente para ti. Hay una A de Ari, hay básicamente las Oreos blancas que tanto te gustan, están las palomitas dulces, están las chuches que también tanto te gustan. Coge esto, es tuyo. Y además, mira lo que hay. Es una puta galleta con tu logo. Qué chulo. Coge, que no muerde. ¿Ari? Y mirar cómo acabó todo. ¿Pero de verdad te vas a ir? Hombre, ¿por qué estoy con la maleta? No, espérate un segundo, espérate un segundo, Ari, por favor, que hablo con Arda. Vale, pero cuento rápido, ¿eh? Vale, voy corriendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ari se va, Ari se va, se está yendo, está la maleta ahí, la puerta se está yendo. ¿Cómo que se está yendo? Se está yendo corriendo. Está yendo. Que dice que se va y ya está. Y no hay más. ¿Ari? No, imposible que te vayas. ¿Ari? ¿Qué está pasando? No, Ari, para, no te veas, ¿dónde vas? Me voy de casa por culpa de tu hermana Martina. Ari, cálmate. ¿Qué? Ari, cálmate.
cálmate. Dame la maleta. Dame la maleta. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Me voy a un sitio que no sea aquí, por favor. Dame la maleta. Ari, ¿en serio estás cambiando la puta Maximo House por quedarte en la nada? Ari, es que no lo voy a permitir. Así. No, Ari, escúchame, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué quieres? Ven aquí. ¿Qué quieres? Ven aquí. Vete con tu hermana. Ven aquí. Que te vayas con tu hermana. Que te vengas aquí. Que te vayas con tu hermana. Ari, pues nada, Ari, si te quieres ir, pues vete. Ay, de verdad, estas niñas. ¿Qué? 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 Ari. Ari. Marta, a ti te quiero, pero es que con lo que está pasando con Martino. Mira, Ari, vamos a acabar el vlog justamente aquí. Te vas a calmar porque yo sé que no te quieres ir de la Maximo House porque estás súper bien aquí y te tratamos súper bien. Simplemente que esto ha sido un malentendido. ¿Entendido no? Bueno, Ari, pero tú simplemente pasa dentro de casa y cálmate, ¿vale? Y ahora tranquilamente vamos a acabar el vlog y ya hablaremos. Así que perfecto, perfecto. Ahora hablamos, ¿vale, Ari? Voy a acabar el vlog justamente por aquí, de verdad. Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que está mirando los vlogs. También tenemos a Max justamente aquí. Princeso, vamos a acabar justamente el vlog con este pedazo de bicho que también me quiere un montón. Así que nada, Maximo Squad, muchísimas gracias. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al maldito mua, mua, mua. Máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.